familia Rutini fue uno de los pioneros que plantaron el Valle de Uco en la década de los 90. Tenemos finca a 1.200 metros acá en Tupungato, finca a 1.000 metros en La Consulta y finca a 1.100 metros en Altamira. Desde Tupungato es un suelo franco arenoso con un poquito de piedra. Los suelos de La Consulta son un poquito más profundos, arenosos, y los suelos de Altamira son franco limosos con piedra abajo. La distinta altitud nos va a dar distintas características. La idea es darle un montón de variables al enólogo para que haga los cortes, porque en cada lugar se producen distintas concentraciones, distintas frutas, distintos colores. La diferencia la logramos en base a la altitud y a la latitud. En el año 2008 se decide la construcción de una nueva bodega y es la bodega Rutini de Valle de Uco de Tupungato, una bodega que tiene toda la última tecnología para la vinificación de vino, tanto sea tinto como blancos. Hay una selección óptica de uvas en las cuales se pasa toda la uva por esa selectora, por donde se puede clasificar por tamaño, forma, color. Un sistema de vinificación en tanques cónicos, que es un sistema propio. Así como tenemos tradición, tenemos toda la historia, nuestro compromiso con el consumidor. La última persona que pruebe el vino es que siempre que destape una botella Rutini va a encontrar siempre una calidad muy homogénea, siempre pensando que cosecha tras cosecha podemos mejorar la calidad. La filosofía comercial de Rutini Wines es básicamente la construcción de marcas, apostar a las relaciones a largo plazo. Esto para nosotros es fundamental, e inclusive desde el punto de vista de la inversión en nuestros conceptos de marketing, también apuntan a eso, porque la construcción de marcas se basa en justamente crear y comunicar en lo que nosotros creemos, en lo que somos. Que hemos podido hacer en Argentina por más de 125 años. Dentro de todas las cosas que yo pude vivir y compartir es que se vivía un ambiente, un clima familiar, creándolo, incentivándolo y que cada día sea mejor. Hay camaradería, hay familia. Buscamos nosotros que la gente venga a trabajar, que estén con alegría y que esa alegría se transmita después en el producto terminado. El desafío, que es no tan solo el desafío enológico, sino el desafío de los comerciales, es estar siempre ofreciéndole al consumidor productos nuevos, cosas nuevas.